Hola gente de YouTube, como ven aquí tenemos un teléfono Samsung Galaxy A01 con la memoria interna del teléfono llena. Mucha gente piensa que al momento de ponerle una tarjeta de memoria micro SD como esta ya se solucionó el problema, pues no es así. Aunque se la pongan va a seguir marcando que memoria interna llena, etcétera. Entonces traigo este video tutorial para que vean cómo vamos a colocar, evidentemente si ocupa una memoria, le recomiendo ahora sí que de mínimo una de 16 gigas hoy en día. Pero si pueden comprar una de 32, qué bien. Y una de 64 gigas también se podría hacer. Pero gente, para ponerle la tarjeta de memoria de 64 gigas a un teléfono, se recomienda que el teléfono obviamente sea de buena gama, de buena potencia, de buena memoria interna RAM, ya que si el teléfono está lento y le ponen una memoria de 64 GB, pues lo van a hacer muy lento, ¿sale? Entonces, o así que hay que irle midiendo más o menos. En este caso es el Samsung Galaxy A01. Soporta fácilmente la 32. Bueno, gente, vamos a insertar la memoria para que vean. Pero antes de hacerlo, vamos a entrar aquí a mis archivos. Este video, gente, ahora sí que vean. Este video es compatible o método de guía para otros modelos, ¿eh? Vean, memoria interna la está llena, prácticamente llena, gente. Hay que mover todas las cosas después de insertar la memoria. Ahorita la insertamos, vamos a mover todas las cosas, ¿sale? Entonces vamos a regresarnos, vamos a insertar la memoria. Ya la tengo aquí media abierta. Aunque la memoria esté nueva, les recomiendo que la conecten a una computadora y la formateen, ¿sale? Yo ya la formateé. Esto para hacer más rápido el video. Ahora vamos a expulsar la bandeja y vamos a insertar la tarjeta SD. Se recomienda formatear la tarjeta de memoria micro SD, gente, para que les funcione aún mejor. La deben de formatear, les recomiendo que en FAT32, hay que formatearla en ese formato FAT32 desde una computadora. Una vez que ya nos detecte aquí, gente, vamos a esperar un momento. Ahora sí entramos nuevamente a mis archivos para ver si efectivamente me la esté reconociendo la memoria. Aquí está, me la está reconociendo. Ahora sí vamos a entrar aquí al almacenamiento interno. Una aclaración, gente. Yo estoy abriendo lo que es mis archivos. Si en su teléfono no existe esa aplicación, pueden descargar una aplicación que se llama Google de Files. Google Files. La pueden bajar desde Play Store, que es un gestor o administrador de archivos. Ahí vamos a entrar, gente. Entramos a la memoria interna. Estando aquí, vamos a verle. Ver en lista. Ordenar, ver en lista. Aquí no me lo dice. Quiero ver en lista, pero este modelo no me lo deja, ¿sale? Entonces, gente, vamos a presionar sin soltar todos aquellos elementos que decíamos mandar a la memoria. Esto para liberar, obviamente, espacio. En mi caso voy a presionar esa carpeta audiobooks. Presionamos sin soltar, soltamos y vean lo que sucede. Aparecen esos pequeños puntitos. Vamos a ir marcando todos aquellos elementos que deseamos mover. Que deseamos mover a la tarjeta SD. Inclusive donde ustedes presientan que tienen archivos pesados. Hay que irlos marcando, gente, ¿sale? Como ven, ya marqué estos dos elementos. Le damos aquí en más. Bueno, aquí en mover. Mover es llevárnoslos del lugar, obviamente. Le damos en mover. Ahora aquí le damos aquí a la, dice almacenamiento interno, aquí a esta carpetita. Y vamos a seleccionar la tarjeta de memoria, la que le hemos puesto, gente. Yo les recomiendo que entren a DSMI. Estando ahí, le den aquí donde dice mover aquí. Y comenzará a moverse todos los archivos que supuestamente tiene este teléfono, gente. De esta manera, como ya los estamos moviendo, la memoria interna se va a aligerar, se va a liberar espacio, gente. ¿Sale? Si al momento de hacer esto, de mover todos los archivos, aún así le sigue indicando que la memoria interna está llena, que no tiene mucho espacio, ¿qué sigue, qué sigue ahora, gente? Entonces, lo que sigue, yo le recomiendo formatear el teléfono. Como ven aquí vamos a regresarnos, nos regresamos, supuestamente ya están todos, nos vamos aquí a la tarjeta memoria interna del teléfono, nos vamos aquí a Android, nos vamos a media, nos vamos aquí a WhatsApp,
WhatsApp. Y aquí está, aquí en media, aquí están todos los archivos de WhatsApp. Vamos a marcarlos, todos aquellos elementos que deseamos mover. Aquí están todo lo que nos llega de WhatsApp. Este es un teléfono Samsung, gente. En cualquier otra marca puede variar un poquito. Le damos a mover. Nos vamos aquí a la carpetita. Seleccionamos la tarjeta de memoria. DCMI. Y nuevamente le damos aquí en mover aquí. Y comenzará a moverse todos los archivos de WhatsApp. Imágenes, fotos, canciones, todo aquello que les hayan compartido o ustedes hayan mandado. Listo. Aquí nos vamos a regresar. Nos regresamos. Pero vean, sigue marcando que pues, no hay espacio. No liberó prácticamente nada. Sin embargo, ya no hay archivos aquí. Ese es el error del cual les hablaba, gente. Ya cuando sucede esto, entonces vamos a resetear el teléfono. Pero antes de hacerlo, faltan los contactos, gente. Los contactos hay que recuperarlos. Nos vamos aquí a contactos. Nos vamos aquí a los tres puntitos. Bueno, aquí nos vamos a las tres rayitas. Puede variar un poquito, ¿eh? Administrar contactos. Importar o exportar. Importar es traer, exportar es llevar. Aquí, gente, en exportar. ¿A dónde queremos mandar los contactos? Aquí nos pregunta. En mi caso, los voy a mandar a la tarjeta de memoria que le hemos puesto. Son 34 archivos. Le damos exportar. Exportar, repito, es llevar. Mandarlos a la tarjeta que le hemos puesto. Ya se pasaron, son poquitos, son 34. Le damos a aceptar. Hecho esto, gente, nos vamos a regresar. Ya están los contactos también recuperados. Ahora nos vamos aquí a ajustes. Nos vamos al apartado de cuentas. Es muy importante, gente. Bueno, no en el apartado de cuentas. Aquí lo vamos a hacer de otra manera. Le damos aquí en acerca del teléfono. Vean el modelo en el cual yo lo hago. Repito, este video es de guía para otros modelos de Samsung o hasta de otras marcas. Aquí nos vamos a la sección que dice restablecer en la parte de abajo. Aquí, gente, le damos aquí en la opción que dice restablecer todos los ajustes. Le damos en restablecer. En este caso, este teléfono no tiene cuentas. Como ven, aquí no me marcó ninguna cuenta de Google, ni cuentas de Facebook, nada. Entonces, si ustedes tienen, por aquí les aparece sus cuentas, sus correos, anoten esos correos, porque esos correos los pueden volver a poner una vez que su teléfono vuelva a iniciar. Vean lo que dice aquí. Se va a restablecer el teléfono, pero todo se va a perder, todo se va a borrar. Entonces, yo en mi caso, ya como ven, ya hicimos todo el respaldo de los contactos, de las cosas, de nuestras fotos, todo. Lo puedo resetear sin problemas. Incluso mi teléfono ni siquiera tiene cuentas de correo, ¿sale? Si ustedes tienen ahí, entonces ya cuando estén en esta ventana, anotan sus correos y esos correos se los pueden volver a poner una vez que inicie su teléfono. Le damos a restablecer. Esto va a permitir, gente, dejar su teléfono a valores predeterminados, a valores de fábrica. Si ustedes lo hicieron de esta manera, su teléfono no se les va a bloquear con la cuenta de Google, gente. Va a quedar todo perfecto. Al hacer esto, gente, quiero decirles que ya la memoria interna del teléfono se va a restaurar. Ya va a aparecer la cantidad de gigas que debe de contener realmente. Ya ese error ya se ha solucionado. Donde dice que memoria interna está llena y ya no tenemos nada, o tenemos muy poquito. Como ven aquí, ya el teléfono inicia, vuelve a arrancar, va a demorar 10 minutos, gente. Ya cuando aparezca el arranque, les va a mostrar el asistente de bienvenida. Ahí cada quien salta o brinca el asistente de configuración inicial, pero pues no les va a pedir ningún tipo de correo, su teléfono no les va a pedir la cuenta de Google, porque lo hicieron, se puede decir que legalmente y como debe de ser, gente. ¿Sale? Entonces, eso sería todo, gente. Esperamos si les haya ayudado este video de guía, de cómo liberar espacio, cómo hacer un respaldo de las cosas y posteriormente formatear nuestro teléfono. Bueno, gente, nos vemos y ya se la saben. No olviden suscribirse a los diferentes canales existentes. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.